Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, Laura Marcela, María Paula, Juan Camilo, Juan Esteban, buenas tardes. Camilo, buenas tardes, Miguel Ángel, Caterín, Juliana, Santiago, Catalina, buenas tardes. Hola, Michael, buenas tardes. Es un momentico, vamos Pero muchachos, buenas tardes. Vamos entonces hoy a avanzar pues con los temas que tenemos pendientes del sistema respiratorio. Hoy vamos a hablar de enfermedades granulomatosas. Vamos a, dentro de ellas, pues tuberculosis, sarcoidosis, las micosis pulmonares. Avanzaremos con los trastornos hemorrágicos, como el edema, embolia, y trombosis, infarto. Y pues si nos da pues el tiempo, pues incluimos pues otra más para que quedemos pendiente con lo que es las neoplasias pulmonares, las patologías de pleura, nos queda pendiente lo que son las neumonías. Dentro de lo que tengo pues como presente, presente pues en este es de las obstructivas, creo que ayer, hasta ayer. A la temática pues que vamos a tener para el próximo lunes. Voy a hacer unas dos presentaciones y luego hacemos un intermedio pues para que algunos de los compañeros que tienen temas para hacer la presentación de los casos clínicos y el artículo pues asignados, como para pues generar un poquito de, digamos, de variabilidad de la persona que estamos escuchando. ¿De acuerdo? Algo para comentar, algo que tengamos pendiente. No, Ballesteros, ¿cómo está? Ballesteros. Yo. La misma. Hola, doctor, Suena dime. raro. Sí, aunque usted igual me Suena dice, como raro. entonces pues ya me acostumbré. Uy, pelada. Bueno, muchachos, entonces comenzamos, ¿cierto? Bueno, entonces de la ya estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Listo. Entonces la tuberculosis pues es un tipo de patología que pues ha tenido como sus nunca ha dejado de ser una enfermedad significativa dentro de muchos sitios
en América, y con pues me quiero referir en momentos en que ha tenido como unas incidencias muy sobresalientes, y más que en otras, pero siempre ha permanecido mucho más pues en nuestro medio, pues, y por diferentes tipos de circunstancias, nuestro nivel socioeconómico, educacional, y nuestra asistencia o la prontitud hacia unos derechos de salud, etcétera. Y pues indudablemente pues desde hace 3 décadas pues con la llegada de esta inmunodeficiencia, que hace que siempre dentro de una consulta sea muy factible que vamos a encontrarnos con un paciente que esté enfrentándose a una situación de una tuberculosis. Sabemos pues que la forma de transmisión en primera instancia es la forma pues a través de esas gotas que se emanan a través del acto de la fonación y abrir la pues cavidad oral, donde pues es muy factible que salgan esas gotas húmedas, que donde a través de ellas pues es la forma inicial de generar esta forma de transmisión, y haciendo pues la referencia a la vía aérea, y que pues hay algo que se establece, que como buenos colombianos pues en algún momento hemos tenido algo que se llama la primoinfección. Generalmente el sitio anatómico en forma inicial, o el alojamiento o el sitio donde se van a encontrar estos bacilos generando la lesión y sobre todo la multiplicación en forma inicial, pues es a nivel de los vértices pulmonares, dado que este microorganismo es 100% dependiente del aire para poder subsistir. Y al hacer entonces pues, la relación de las diferentes formas, cómo se clasifica, se determina, y de nuevo pues, utilizo la forma de recordar esos hallazgos que son de tipo morfológico, y que es posible que ante algunas situaciones de tipo clínico se dirija como una forma de clasificación diferente. Entonces, morfológicamente se establece como alguien solicitó entrar. No, bueno, como la tuberculosis primaria, la tuberculosis postprimaria o secundaria, un tercer estado que es la tuberculosis pulmonar, que va con este término que es progresiva y que puede evolucionar a unas lesiones de tipo cavitario, a una tuberculosis miliar o algo que se llama la bronconeumonía tuberculosa. Esta tuberculosis primaria es el hecho de tener ese momento de tener un contacto con una persona en la cual está exhalando la presencia pues, de este tipo de microorganismos, y que muy posiblemente pues, van a introducirse en nuestra vía aérea y alcanzar a generar algún tipo de lesión. Esta imagen, que muestra un elemento grande, que es un macrófago, y que es la célula que por excelencia va a generar este tipo de actividad con el fin de controlar la proliferación de estos microorganismos. Estos microorganismos pues, tienen una serie de condiciones que se establece como de tipo inmunopatogénesis, y en la cual ellos generan una serie de bloqueos a nivel de esta célula que es el macrófago para ellos poder subsistir, y además de subsistir, generar ese fenómeno de multiplicación a través de un medio adecuado que fue encontrado, sea intracelular pues en algún tipo de célula de defensa, o por ejemplo pues entre ellos están los macrófagos. Uno de ellos son los mecanismos durante la entrada de la vía al receptor de la manosa. Este receptor de la manosa es una serie de receptores de lecitina que tienen los macrófagos. Entonces se genera un bloqueo a nivel de la forma como estos receptores van a generar como la orientación o el sentido donde ellos se van a fijar sobre la membrana plasmática. Y otro, pues la resistencia innata que puede tener este microorganismo de ser destruido
un tercero es que va a alterar la formación de estas vesículas pinocíticas, donde va a generar pues ese tipo de englobamiento y de penetración hacia el citoplasma, y otro es que va a bloquear la apoptosis esa muerte celular programada del macrófago. Y además, pues se va a bloquear también la expresión de la clase 2 y presentación antigénica. Y, indudablemente, pues, va a incrementar este factor de necrosis, factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la interleuquina 10, y pues en el caso de que se genere pues a nivel celular, pues también la apoptosis de las células o de los linfocitos de tipo T. Entonces, lo más usual es que en primer momento los macrófagos, ellos se van a alojar, van a adquirir ese medio perfecto para ellos poder subsistir y generar ese fenómeno de reproducción a través de los macrófagos. Te van a generar una serie de mecanismos, tanto a nivel de membrana, de citoplasma, de reacción y de no permitir que esta muerte celular programada que va a generarse en las células fagocíticas, como por ejemplo los macrófagos o los neutrófilos en forma inicial, o posteriormente pues a través de los linfocitos, que se genere una muerte celular programada con el fin de eliminar este microorganismo o los restos de ese microorganismo que pueda contener. Qué pena, pues dentro de los mecanismos de acción, pues entonces lo que nos está mostrando la imagen, pues que está el macrófago, él va a elaborar esta serie de sustancias pertenecientes en el momento que se genera esa reacción ante la presencia de un microorganismo extraño, y en el momento que se acerca a generar ese tipo de fagocitosis, de liberar una serie de sustancias que son las citocinas, las que van a darle además de ese acercamiento, es generar lesión a nivel de ese microorganismo para poder ser fagocitado, pero que además estas citocinas, pues en mayor o menor proporción, genera una reacción tisular en ese sitio, que puede favorecer que ese microorganismo sea ese bacilo, subsista más en ese sitio por la necrosis que genera en esa parte. Entonces esto va a generar pues una reacción inicialmente pues de tipo inmunitaria, donde se va a activar el macrófago y va a realizar pues este proceso de adquirir el EL, de sostenerlo en la membrana y a través de esos receptores incluirlo dentro de su citoplasma. Y también pues hay una reacción de tipo retardado, pues como veremos más adelante, que es la presencia de estas estructuras que se llaman granulomas. Laura Daniela Gómez. Laura. Sí, doctor. Laura, ¿usted se acuerda o ha escuchado? Sí, lo ha escuchado, ese término de granulomas. Y si no, lo busque y nos cuenta. Bueno, señor. ¿Va a buscar o qué? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, listo. Y nos cuenta entonces, ¿sí? Me hace la seña entonces cuando ya esté lista. Bueno, hay algo que se determina el complejo de GOM, y el complejo GOM hace referencia a una lesión en el parénquima pulmonar, regularmente debajo de la pleura, o que puede estar localizada en una lesión primaria que se generó y luego pues que se localiza o se extiende a los ganglios linfáticos regionales, los cuales están aumentados de tamaño y que van a tener este fenómeno, que es de necrosis de calcificación. Es muy dado que en esta infestación primaria, o sea, la atrofia primaria, no haya ningún tipo o de signo o sintomatología como muy claro. Puede que no sean percibidos pues, en una forma objetiva por el paciente y no tenga como una, ni clínicamente y no hay por qué para clínicamente como ir a considerar que de pronto pueda estar sucediendo esto. Lo que sucede entonces es que se genera este fenómeno de necrosis y por el sistema inmunológico adecuado, pues hace que esto genere pues una zona de cicatriz y esa es la infección primaria y llega regularmente a establecerse hasta ese momento.
es una imagen macroscópica donde vemos esta zona central, esto es la pleura visceral, todo esto es parénquima pulmonar, estos son cortes transversales de bronquios, esto es un corte longitudinal de los mismos, y entonces está mostrando que en el parénquima pulmonar, en una zona cercana a la pleura, y debe de ser en un sitio donde este parénquima pulmonar contenga una muy buena ideación, como son los ápices pulmonares, donde evolutivamente en esta tuberculosis primaria terminó haciendo esto, un foco de necrosis de calcificación y posiblemente con el paso del tiempo termina haciendo una fibrosis. Doctor, una pregunta. ¿Sí? O sea que la persona que adquiere, o sea, cualquier persona que adquiere esa, la infección, no la enfermedad todavía, sino la infección, genera ese complejo de Gol. Comprea. Es muy usual que genere ese complejo de Gol, sí. Donde sí, hay la enfermedad. De clasificación. Sí, exactamente. Aquí vemos esto, que ya nos van a hablar, pues, esto es parénquima pulmonar, por ejemplo, esto son superficies alveolares, este es un saco alveolar, esto es un conducto alveolar, alvéolos, ahí vemos que se alcanza a determinar ese recubrimiento de las células epiteliales. Bueno, ¿y dónde vamos a encontrar esta lesión? Es diferente al resto que estamos observando, y esto es lo que se termina, o se llama como un granuloma, que Daniela nos va a contar ya que es eso, ¿cierto? Sí, doctor, ya. Cuéntenos, pues. Pues un granuloma es básicamente un acúmulo de células que lo que hacen es, o sea, es una pequeña área de inflamación, entonces adentro podemos encontrar algunos patógenos que el cuerpo por mecanismo de defensa pues no quiere que se liberen. Y hay varios tipos de granuloma dependiendo de la parte donde se encuentre. O del factor etiológico. Sí, señor. En este caso, pues como estamos hablando pues, del pulmón, pueden haber granulomas en los pulmones y se pueden detectar por medio de radiografías. Y pues generalmente ellos son benignos, no son cancerosos ni nada. Puede ser, por ejemplo, por sarcoidosis o tuberculosis. ¿Y por qué más? Por histoplasmosis. O sea, hombre. Sí, señor. Listo, bueno. Y también puede ser por otro tipo de elementos, pero en este caso, pues cobran mucha importancia los tres agentes o tres tipos que son a través de bacilos, como es en la tuberculosis, a través de lesiones micóticas, en las micosis pulmonares y la otra que se llama la sarcoidosis. Lo que nos decía Daniel hace un momentico, es un acúmulo delimitado generalmente, este es uno, este es otro, de una serie de células, que dependiendo del tipo de granuloma, es muy factible que tenga como una orientación más o menos específica a qué es lo que nos vamos a encontrar y de qué tipo de células. Aquí, por ejemplo, es dado que estas células que están en la periferia son células como alargadas, como estilo fibroblastos, es muy usual que en la periferia, toda esa serie de punticos, es la presencia de linfocitos que están bordeando y que en su interior tiene un aspecto diferente en la parte central, que además de ser de un aspecto diferente porque no tiene tantas células pequeñas, pero tiene unas células grandes como es esto, que es lo que llaman células gigantes, el tamaño que le pertenece, y que esas células tienen unas características de acuerdo a la forma como se presentan en los núcleos que van a tener una determinación diferente a qué tipo de célula corresponde. Es claro eso, ¿cierto? Daniela. Señor. Dígame el nombre de un compañero o compañera. Ay, no. Sí. Laura García. Laura García. Sí, doctor. ¿Cómo está Laura? Acá estoy, doctor. Oiga, la quieren mucho en el salón, ya varias veces han dicho. Laura, hágame un favorcito. Abrígueme, es que de acuerdo a lo que estaba comentando su compañera hace un momentico, como de los tipos de granulomas, que más que del sitio anatómico es las características que tiene ese granuloma. No, lo averigua, por favor, y dígame el nombre de un compañero.
Doctor, le voy a dar un número y usted decide desde dónde empieza a contar, ¿le parece? No. Ay, doctor, no, no haga eso, no, doctor. Hágale, Laura, así, bueno, ponga cara de... Voy a escoger a Juliana Calderón. Hombre, compañero. Porque ya van dos mujeres, hombre. Es que un hombre que sí, sí, hombre. Bueno, entonces a Joan Guevara. Joan. Listo, Laura, en un momentico nos comenta entonces, sí, cuando yo le digo. Joan Guevara. Doctor, doctor. ¿Qué opes? Bien, Joan. ¿Cómo está? Bien. Joan, ayúdenos con algo con respecto a los tipos de células gigantes. Listo. Sí. Sí, señor. Vale. Bueno, gracias. Listo. Listo, en un momentico entonces hablamos de eso, ¿sí? Bueno. Yo les pongo ese en estos momentos porque es importante en los momentos en que se orienta empezar hacia la clasificación, la presencia del tipo de granuloma y el tipo de células gigantes. Bueno, en general, los síntomas en esos pacientes con una primoinfección no son lo que comentábamos, que pueden faltar, pero si se generan, puede ser un paciente que tenga síntomas generales de malestar, de cansancio, posiblemente sudoración, de pronto pueda referir una forma subjetiva que le parece que ha cambiado su peso y puede llegar en algunas situaciones pues por la tos, pues que regularmente no tiene una característica especial, pero pues que ese esfuerzo termine siendo pues algo de hemoptisis y que posiblemente sus bacilos han alcanzado a generar lesión sobre el tejido. Y que exista en ese momento un compromiso de tipo vascular, pues es algo subjetivo, pero son situaciones que pueden pasar. Bueno, ese es un diagnóstico pues, radiográfico, pues que es una forma pues, en la cual nos ayuda este tipo de paraclínico inmensamente pues, para pensar o que si realmente estamos cursando con una lesión de este tipo. La flecha nos está mostrando unas zonas, unos focos, que hay 1, 2, 3, 4 posiblemente, que pueden ser los focos de hiperinfección de este tipo de lesiones, pues, que son muy delimitadas y que pues, por el sitio de localización nos puede generar algún tipo de sospecha, que de pronto puede ser este tipo de caso. Probablemente es muy posible que él tenga algo de presentación clínica y pues ante eso lo que se seguiría para establecer el diagnóstico sería entonces uno dentro de ellos es como hacer la baciloscopia. Bueno, ya en el caso de la tuberculosis secundaria es muy dado que la mayoría de los casos lo que está generando es una reactivación de una infección antigua y que muy posiblemente haya tenido y tenga un componente de tipo subclínico. Es dado que en ella vamos a tener unos rasgos característicos, que la presencia de necrosis de tipo caseoso. Y dado a que por el compromiso ya de lesión tisular, pues se vayan generando espacios y formando una serie como de túneles y que en eso se va a acumular aire y genera un factor mucho más dado para que haya producción de estos microorganismos. Inclusive, pues si hay compromiso de vasos sanguíneos, pues pueda salir algo de material hemático y generar ese tipo de signos sintomatología. Es una imagen en la cual nos está mostrando en este ápice pulmonar una lesión parecida a la que vimos hace un momento, cerca a la pleura, en vértice pulmonar, y que pues está dando ese aspecto macroscópico muy casi característico. Esta es otra vez un parenquima pulmonar donde estamos viendo lesiones formándose granulomas de diferentes tamaños y que si vamos a bajar vamos a encontrar algo que es característico de estos granulomas, que está rodeado por fibroblastos, por fuera se encuentran linfocitos y que generalmente en el centro tiene necrosis de calcificación con la presencia de estas células gigantes y que en los sitios donde hay mayor cantidad de necrosis es que podemos identificar el bacilo. Y para reconocer el bacilo debe ser basado en coloraciones especiales. La que se llama, la que utilizamos en nuestro medio, se llama el fitefaraco. Ese es el nombre que se le dio y nos permite identificar este microorganismo. Él es un ácido alcohol resistente y entonces
lo vamos a ver de un color rojizo y en la forma de unos como hilitos alargaditos. Y, indudablemente, pues tiene que ser basados en una coloración especial para poderlos identificar. Ah, se me había olvidado. Afuera de estos fibroblastos, una característica también es una transformación que se va dando evolutivamente y que se encuentra en la presencia de unas células que parecen epiteliales y se le llaman que son células epitelioides. Por el aspecto que tienen, pues es que se le hace esa determinación. Ya dentro de las formas de presentación clínica, entonces vamos a encontrar paciente con la presencia de fiebres, que hace referencia a que suda mucho en la noche, que potencialmente o cada vez hace que tenga menos apetito, que posiblemente él pueda referirnos que si ha perdido peso, que va a tener síntomas generales e indiscutiblemente ahí viene a comenzar a generar un papel importante que la presencia de la tos. Es una tos que dependiendo como del estado o el tipo de lesión que se esté generando, de que haya necrosis tisular, pues es una forma de representar una tos en la cual hay producción de algo, y o sea, es una tos productiva, y que dependiendo del proceso mayormente evolutivo que se vaya a generar hemoptisis por la lesión de vasos sanguíneos. Y el hecho de generar esa cercanía al nivel subpleural, es posible que el paciente vaya a referir como un tipo de lesión irradiada, como es un dolor de tipo torácico, de tipo pleurítico. Dado pues dependiendo pues la evolución, el avance, las lesiones, pues vaya a llegar a predecir, pues, pero se requiere pues de generalmente una lesión muy extensa para llegar a presentar este elemento como es la de dificultad respiratoria. Bueno, son imágenes donde nos están mostrando, pues ya no están solamente los ápices, sino los medios y los inferiores, esas lesiones circunscritas, muy bien delimitadas, y radio opacas, que es posible que tengan algún tipo de características con cambios en su tonalidad que le permite pues a uno pensar que está generando como este tipo de lesión. Es dado que en el paso que se continúa pues a una lesión progresiva, son lesiones que han durado, llevan varios meses ante la presencia de este microorganismo, inclusive dependiendo del estado inmunológico del paciente, que hay lesiones que puedan llegar hasta a presentar mucho más que meses, es años. Pues dentro de esta lesión que evoluciona a ser progresiva, que es factible que se dé en nosotros, que tengamos que vernos enfrentados a pacientes con este tipo de evolución de una tuberculosis y que va a generar este compromiso, que existe tanta lesión de tipo tisular y destrucción que va formando cavidades o cavernas, o que pueda llegar a tener un compromiso miliar, como ya vamos a ver, o tener como parte de eso un proceso de tipo bronconeumónico. Entonces, esa cavitaria se produce pues, entonces, cuando en esa zona donde se está dando esa lesión, ahí por el avance, la multiplicación de los microorganismos y la lesión tisular que van dejando, va generando erosión de la pared, por ejemplo, de un bronquiolo. Y eso hace que a esa lesión que se está dando, ese espacio, eso se llene de aire y favorezca indiscutiblemente la proliferación hacer muy factible la proliferación de estos microorganismos. Es una imagen que nos está mostrando, donde aquí está la tráquea, los bronquios principales y en ápices, y este tipo de cavidades o de huecos, y eso es lo que llaman las lesiones de tipo cavitario. Es posible, es usual pues, de que no sea en una forma exclusiva en un pulmón, sino en ambos, porque el otro va a tener una zona de aireación y el hecho de entrar el bacilo, pues hace que se pueda ir por cualquiera de los dos bronquios principales. Es muy dado que estas zonas de necrosis sean como la confluencia de una zona de necrosis con otra y vayan a tener una vecindad que hace que en un momento dado se genere un solo espacio, que son pues ese tipo de descripciones como se determina que son cavernas o lesiones cavitarias.
Imagínense, estamos dando pues esos bacilos, pues que indudablemente por la ideación tan factible y tan dada que tiene en ese sitio, se van a expulsar en mayor y en mayor y mayor cantidad la presencia de estos microorganismos. Esta es una imagen histológica donde recuerdo pues, está la carina, aquí va el bronquio principal izquierdo, y llegamos a un sitio donde esto es totalmente destrucción de lo que es el parénquima pulmonar, está generando una forma de hueco en este sitio. Hueco o cavernosa, pues como se le termina, como aquí hay otro. Que son los que van con la flecha azul, y pues aquí en la de abajo lo que está mostrando es unas zonas donde hay necrosis de tipo caseoso. Esta otra es que la tuberculosis miliar, y la imagen pulmonar ahí nos está mostrando que estos, cada uno de estos sería un foco de las lesiones que estamos hablando, y que esto está diseminado a todo el pulmón o a todos los ambos pulmones. No son lesiones exclusivas de un solo sitio, sino que genera un fenómeno de invasión en esta forma. Una serie que es medio puntiforme o de nódulos pequeñitos y que se va a una forma difusa a través de todo el parénquima pulmonar. Se establece que el método o la vía por lo cual se genera esto es de tipo hematógeno. Y cuando se genera este tipo de tuberculosis miliar, es muy dado a que hay unos sitios predilectos de siembra, como es a nivel de la médula ósea, tejido hepático, tejido esplénico, a nivel de retina y otros como por ejemplo a nivel de las trompas de Falopio, que es una causa en algunas situaciones de encontrarse con esta situación en pacientes que están haciendo estudio de esterilidad. Esta es la forma de diseminación, como nos está mostrando, puede encontrarse una TBC meningea, puede encontrarse este compromiso del psoas. En esta de compromiso del psoas puede haber compromiso a nivel del que es, no es de considerar dentro de las posibilidades que sea a nivel de las asas intestinales, a nivel del epididimo, a nivel hepático, a nivel renal, y esta pues lo que está mostrando pues que la trompa de Falopio. Esta es una imagen macroscópica de un parénquima pulmonar, donde nos está mostrando, eso se dice que es una imagen como algodonosa, que son esta cantidad de lobulitos o de nodulitos de un color pardo claro, y pues, se dice algodonosa porque eso está diseminado por todo el parénquima pulmonar. Son lesiones que miden muy poco, pues el tamaño muy poco, es de varios milímetros, que están separadas entre ellas, y que hay una característica, es que al hacer el examen histológico no se observa lesiones de tipo de necrosis, de tipo calcificación. Histológicamente, la presencia de esos granulomas, que no tienen la necrosis que estamos mencionando, pero que si hacemos el estudio histológico y las coloraciones especiales, es dado que vamos a encontrar la presencia de estos microorganismos. En estos nódulos vamos a encontrar las células epiteloides, las células gigantes en estos casos y abundante componente infiltrado inflamatorio de células mononucleares. Esta es la imagen algodonosa que se habla en radiológicamente, que es este punteado en forma difusa en ambos parénquimas pulmonares. Dentro de los signos o síntomas que podríamos esperar de estos pacientes, son pacientes con la presencia indudable de tos. Vamos que dependiendo del sitio de compromiso anatómico, pues va a generar síntomas. Aunque en algunos, por ejemplo, a nivel del epididimo, las trompas de Falopio, es posible que no haya una sintomatología muy evidente. Es posible que el paciente refiera molestias abdominales, pues el hecho de tener adenopatías en la cavidad abdominal de un tamaño significativo, o la presencia de hepatos. Muchachos, qué pena, un segundito. ¿Aló? Hola. Ay, qué horror. No, pues esperemos entonces. Qué horror. Bueno, listo, pues gracias. Qué pena, muchachos.
Y pues los síntomas generales que esperamos en ellos, paciente con fiebre, con sudores nocturnos, esos síntomas generales pues que hemos hecho referencia previamente. Bueno, la broncopneumonía tuberculosa ocurre pues en pacientes en los cuales pues ellos tienen una gran susceptibilidad a este tipo de situación o están sensibilizados. Es muy dado que este proceso infeccioso ante esta situación se vaya a diseminar a través de todo el parénquima pulmonar o un lóbulo en un lóbulo pulmonar o hacer pues, ascendencia pues, a dos lóbulos o todo el parénquima de un lado del pulmón o de ambos pulmones. Es dado que con el proceso evolutivo pues, vaya a terminar siendo una consolidación de tipo exudativa, donde hay pues, una respuesta en la cual generalmente hay una notable reacción y se va a presentar adicionalmente pues una reacción como de tipo de lesión celular con la presencia de materia fibrinoide, muerte de células, inclusive llegar a ser de tipo supurativo, hecho que antiguamente le utilizaban ese término que llamaba tisis galopante por la forma de la presentación de esa tos. Eso pues ustedes ya lo, pues creo que lo saben pues en una forma pues muy clara, que pues, es la prueba de la tuberculina, en la cual se va a inyectar 0.1 milímetro pues, de este bacilo atenuado, posterior demarcación, donde en un tiempo después, a través de unas medidas establecidas, que se basa como en el parámetro de lesión, de un parámetro de un centímetro, y establece que si hay lesiones en este sitio posterior pues, a la aplicación, después de un tiempo determinado en el cual esto se vuelva, aumente de tamaño y se genere una lesión de tipo papular, entonces si esa pápula mide menos de 5 milímetros, se establece que eso es negativo. Que si mide entre 5 a 9 milímetros, o sea, no alcanza a llegar al centímetro, se interroga si sea positivo o no sea positivo, eso pues en ese momento se genera como la necesidad de complementarlo con otro tipo de hallazgos paraclínicos, y cuando es mayor de 9 milímetros, pues se establece que es una lesión, es positivo. Con respecto a la vacunación, pues es una vacuna pues de bacilos vivos, pues que se van a preparar como una cepa atenuada de Mycobacterium bovis. Y hay diferentes cepas de ella, los cuales pueden, dependiendo del tipo de población, pues van a tener efectos diferentes e inclusive la protección. Bueno. Es pues como un grandísimo resumen con respecto a la tuberculosis. Doctor. Sí. Entonces las lesiones cavitativas son más características de la primaria, de la infección, o sea, del... Las lesiones cavitadas son de la secundaria. Secundaria. Realmente. Sí, exactamente. En la primaria es la misma. Exactamente, en la miliar no se forman cavidades y no hay necrosis, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Bueno, nos iba a hablar de los granulomas, ¿ya? Sí, doctor. Laura, entonces, ¿sí? Que nos va a cantar. Entonces, doctor, pues yo encontré que habían dos tipos de Laura, granulomas. Laura, que el público la quiere ver, Laura. Cuénteme, doctor, que quién me quiere ver. Que el público la quiere ver. Ay, doctor. Ah, eso dijeron. Bueno, doctor, denme un momento. Que me ordené un poquito. Bueno, ya, hola. Ahora que hay, ¿cómo te va? Bien, gracias, doctor, ¿y a usted? No ha cambiado de arte. Está distinta la voz. Pues, bueno, doctor, cuéntanos. El pelo. No más. Cuéntanos, pues. Bueno, entonces, yo encontré que hay dos tipos de granulomas de cuerpo extraño y granulomas inmunitarios, ¿sí?
Y pues el que nos concierne ahora más que todo es tipo inmunitario, porque pues según lo que yo estaba leyendo, es de que pues si bien hay varias enfermedades en las cuales puede encontrarse inflamación granulomatosa, pues acá en la tuberculosis, pues la causa, como mencionaba antes, es la Mycobacterium tuberculosis y pues me va a generar ese granuloma caseoso que usted, doctor, pues ya ha hablado un poco de eso. ¿Qué va a tener? Pues estos focos de macrófagos inactivados, las células epitelioides, que va a estar bordeado por linfoblastos, linfocitos, histiocitos ocasionales, células gigantes de Langhans, necrosis central con restos granulares amorfos y bacilos ácidos resistentes, que pues ya usted, doctor, ha mencionado. Y pues al microscopio se va a ver el material necrótico en conjunto pues a los residuos granulares de los eosinófilos amorfos y pues desestructurados, con pérdida completa de los detalles celulares. Y para lo que es pues en otras enfermedades vamos a encontrar como que no se van a designar como necrosantes, sino como no necrosantes. Y ya, doctor. Ay, que pueden ir acompañados de fibrosis. Perfecto, es muy usual, ¿no? Y regularmente terminan en la fibrosis. Entonces, lo que nos mencionaba Laura, pues que existen dos tipos de lesiones granulomatosas, unas que son pues ante la presencia de elementos extraños, como por ejemplo la inyección de materiales de relleno. Es muy característico que eso formen granulomas y con la presencia de unas células específicas y una forma del granuloma que se va a determinar como de cuerpo extraño. Y ese que estamos haciendo mención, que es el de tipo inmunitario, en el cual incluye una serie de enfermedades que tienen una significancia a nivel de patología pulmonar, como es las lesiones de origen micótico, como es la tuberculosis y como es la sarcoidosis, como vamos a mencionar. Y ellas tienen unas características de esos granulomas también más o menos de tipo específico. Es dado pues que en la tuberculosis pulmonar, en las cuales el manejo no fue en el momento, porque es un diagnóstico tardío, porque es algo que a pesar de la estrecha vigilancia que se trata de tener en la medicación de estos pacientes, porque son tratamientos obligados por el ministerio, o sea, con eso me refiero a que eso nunca tiene ningún costo, pero ellos son vigilados en la forma de administrar. Ejemplo, que el paciente, si está en el momento de que parte de su tratamiento es a través de inyecciones, no se las va a hacer aplicar, sino que va a un sitio donde se las aplican. Y en el momento de tomar los medicamentos, hay algo que llaman como vigilado, y en el cual ellos deben de ir a un sitio, llamemos un centro de salud, y deben de abrir la boca y ponerle las tabletas y ver, luego mirar que si genera ese fenómeno de la deglución, pues, por diferentes motivos, sobre todo la parte pues, de tipo cultural en nosotros. Bueno, y entonces, Joan, lo esperan aquí las cámaras para que nos cuente, o ahora. Doctor, pues quiere de una vez. Pero sí, la cámara. De una vez, doctor. Bueno, hágale pues. Bueno, tenemos de células gigantes. Aló, doctor. Joan. Como normativa, cámara. Pues que cuando están hablando. La quedo viendo. La quedo viendo. ¿Ah? La quedo viendo pues. Para la próxima. Bueno. Vale. Listo, entonces de células gigantes los encontramos con cuatro tipos, que son las células gigantes de Langhans, las de Towton, Ascoff y de reacción a cuerpo extraño. Entonces, las primeras, que son las de Langhans, son formadas por macrófagos activados. Estos se disponen en la periferia en forma de herradura. Se encuentran en los granulomas y pues se sabe que están presentes en cualquier enfermedad granulomatosa, independientemente de su etiología, ya que no solo puede ser la tuberculosis. Luego tenemos las células gigantes de Towton, que son células multinucleadas, así también se les llaman,
y son vistas en lesiones lipídicas, como la necrosis grasa, los xantomas o los xantogranulomas. Tenemos las células gigantes de Aschoff, o los nódulos de Aschoff, son focos de necrosis fibrilar, principalmente presente en el miocardio. Son señales patognomónicas principalmente de la fiebre reumática. Y los granulomas de reacción a cuerpo extraño son fácilmente identificables a observación microscópica. Su característica principal es que son células multinucleadas, en la cual los núcleos se disponen desordenadamente en el citoplasma celular. ¿Alguna otra cosa? Bueno, hasta ahí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Joa, muchas gracias. Listo. Bueno, muchachos, vamos a seguir con la sarcoidosis. Resulta que la sarcoidosis es una enfermedad que, pues, no sé si se pudiera decir tristemente, se llega en la mayoría de las situaciones al diagnóstico por exclusión, y no tanto al diagnóstico histológico, sino al diagnóstico clínico. Cuando hay situaciones, sobre todo las lesiones en piel que puede presentar este tipo de enfermedad, que cuando como que no se sabe, no hay ninguna orientación y persisten y persisten los síntomas o las manifestaciones clínicas, hace que, venga, porque no puede ser una sarcoidosis. Y es una patología que es de considerarla en muchas situaciones y es una enfermedad que es totalmente de causa desconocida, se ha pensado que tenga su origen de tipo inmunológico, en la cual una característica es la presencia de granulomas. Es de mencionar que el hecho de que sean caseosos algún tipo de enfermedad es porque es una tuberculosis. Cualquier otro tipo de enfermedad que presente granulomas no son de tipo caseoso. Puede haber necrosis isquémica, como por ejemplo de tipo por coagulación, que es dado que se pueda observar, pero es exclusivo la presencia de material caseoso en la tuberculosis. Entonces, en este caso, la sarcoidosis son los granulomas en diferentes órganos donde se puede variar. Lo que les mencionaba es mucho más frecuente en mujeres y no tiene pues como una población pues como susceptible a que se presente este tipo de situación. Dentro de esos factores inmunológicos se estimula que haya acumulación dentro de los alvéolos de linfocitos T, pues en su tipo CD4, donde va a haber niveles aumentados de las citocinas, donde hay una proteína inflamatoria pues, de los macrófagos en esos casos. Se habla de pronto un factor de tipo genético, porque hay algo de agrupamiento familiar y racial de estos casos, asociados con ciertos tipos genotípicos de este tipo de este tipo de comportamiento. Se habla también de factores ambientales, como he dicho, pues, pero no, nada de eso está pues, en una forma definida. Entonces, estos son los clásicos granulomas no caseosos, donde vamos a encontrar células epitelioides, las cuales están muy pegadas unas de otras, o sea, numerosas, que es posible que encontremos células de tipo Langhans gigantes o células de tipo cuerpo extraño. Y es un efecto, una situación que siempre lleva a esto, a una cronicidad, en la cual evolutivamente va haciendo una sustitución por cicatrices con un componente de tipo fibrótico y de tipo hialino. Son hechos o características microscópicas, que son lo que llaman concreciones, es acumulaciones laminadas, que esto que está señalando la flecha da un aspecto de ser material cálcico, una calcificación de tipo distrófica, y la presencia de acúmulos de proteináceos, que es lo que se va a conocer o a determinar como los cuerpos de Schumann. También se habla que microscópicamente se puede observar esto que se llaman inclusiones estrelladas, y que se determina como cuerpos asteroides por la forma que como se observa, y que lo vemos aquí dentro de esta célula, que es la zona central de forma redondeada y una serie de prolongaciones periféricas en forma circunscrita de aspecto
de aspecto digitiforme que le van dando ese cuerpo, esa sensación de ser un cuerpo de tipo asteroide. A nivel del parénquima pulmonar, es muy dado pues que dentro de las posibilidades sea que exista un compromiso a nivel pulmonar y donde se van a generar unos nódulos pequeños que puedan ser pues palpables o visibles y en las cuales pues son unas lesiones que no van a ser ni cavitadas ni van a ser calcificantes. Vamos usualmente a encontrar aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, ciliares o mediastínicos en los cuales puede haber con mucha frecuencia la presencia de calcificaciones. Los ganglios linfáticos. Es muy dado, pues, lo que mencionábamos, que ya exista compromiso a nivel de ganglios linfáticos, y en el caso de la sarcoidosis pulmonar, de que sea a nivel ciliar o mediastínico. Son ganglios los cuales están aumentados de tamaño, o puede ser una forma no muy notable, esperarse que tengan calcificaciones, y se habla de que las amígdalas pueden tener en algunas situaciones compromiso por este tipo de lesión. Cuando es a nivel esplénico, microscópicamente se va a observar pues, en las terceras, cuartas partes de los casos. La cápsula generalmente no está comprometida, solo lo que se observa es el aumento del tamaño del vaso en algunos pues, de los casos. Y es posible que inclusive esos granulomas no sean tan significativos y se pueda confundir para como el aspecto de haberse generado nódulos de pequeño tamaño. A nivel de la médula ósea, es posible que, o con mayor predisposición, que se genere compromiso a nivel de falanges, de dedos de pies y de manos, donde lo que va a generar es un proceso como el tipo reabsortivo de la cavidad medular. Y en las lesiones cutáneas que tienen una gran importancia y la presencia de unos nódulos subcutáneos que están regularmente en forma independiente y que tienen, es usual que tengan, estén recubiertos o adicionalmente la presencia de unas placas de aspecto eritematoso y, o pueden ser lesiones planas de color enrojecido. En esta imagen nos está mostrando la del dedo derecho, esto es una placa de aspecto eritematoso, esto sí es una mácula, o sea, lesiones planas. Esta, por ejemplo, da una sensación también de ser una zona ligeramente levantada y esta sí es una lesión en placa. O sea, son lesiones que pueden ser cualquier cosa. Pensar en reacciones de tipo localizado por algo que se encuentre en ese sitio, la presencia de algún tipo de microorganismo, la presencia de reacciones de tipo alérgico, bueno, etcétera, etcétera, son como de las enfermedades en las cuales se puede incluir el diagnóstico en muchas situaciones o que pueda confundirse con cualquier cosa. Puede sucederse compromiso de glándulas salivares, de glándulas lagrimales y del ojo, en la cual pues, puede generar este tipo de compromiso, la presencia de uveítis, de glaucoma, y entre todo esto formar lo que se llama síndrome de Nicolis. Bueno, dependiendo del tipo de compromiso ganglionar, pues se habla de unos estadios, las genopatías ciliares solamente que tienen un buen pronóstico. En el segundo es cuando tiene, además de las adenopatías, hay infiltrado pulmonar, que es del grado 2, y el grado 3 cuando hay compromiso del parénquima pulmonar, pero que ya existe fibrosis a nivel del parénquima pulmonar, haya o no haya compromiso de ganglios, hace que eso sea lesiones totalmente irreparables. Es posible que las adenopatías sean generalmente a ambos lados, que pueda presentar, además de ser adenopatías en las cavidades, pueda tener adenopatías periféricas. Y es dado esto, las lesiones cutáneas, y indudablemente ante la sospecha de eso, pues hacer un examen ocular muy minucioso para descartar pues, de que exista este tipo de compromiso. Pacientes, vemos que es muy común ante, por ejemplo, lo que mencionamos en la tuberculosis, paciente con tos, el dolor torácico de tipo pleurítico, puede llegar a presentar en momentos o situaciones de disnea, un paciente con una tos hemoptóica, la presencia de cambios de temperatura como el de fiebre, sudoración a determinadas horas, un paciente que ha perdido peso y que puede estar asténico. Son hechos únicos en el sentido de que son
son pertenecientes posiblemente a una tuberculosis y a eso que estamos mencionando, la sarcoidosis, inclusive a las micosis pulmonares, como veremos. Es dado que estos pacientes, en un porcentaje importante, afortunadamente se recuperan, un 20% alcanzan a generar lesiones fibróticas en una etapa temprana y vaya a generar pues, las alteraciones funcionales pulmonares o inclusive que haya compromiso de tipo ocular. En los casos que no es muy, muy significativo que se pueda presentar muerte a través de esa sarcoidosis y es por lesiones a nivel del corazón, el sistema nervioso central, o en los casos de una lesión altamente progresiva de la fibrosis pulmonar que ha llegado a presentar este paciente un cor pulmonar. Bueno, ese es el resumen pues, de lo que es la sarcoidosis. Bueno, entonces, ¿quién quiere seguir? De los casitos clínicos. Doctor, tenemos uno pendiente de asma. Listo, perfecto. De asma. Listo. Sigamos con eso entonces. Le dejo de bajar de presentar. Vale, está bien. Listo. ¿Quién va a hablar? Mari Felipe Jurado y Lenny Melissa Muñoz. Melissa, ¿quién más? David Jurado. Quiero saber, ¿ahí se puede ver, doctor? ¿Ya se está transmitiendo? No estoy viendo, pero mira, si fue que yo hice algo irregular. Un compañero que diga si se está transmitiendo. Sí. Vale, sí. Gracias. ¿Quién está transmitiendo, Felipe, cierto? Sí, sí, yo. ¿Quién, David Felipe Jurado, está transmitiendo? Sí. Sí, sí. Pero Felipe, yo miro a ver. Listo, ya. Ok, se ve ahí, se sigue viendo, ¿verdad? Ok. Entonces, pues nuestro grupo trata de asma, les vamos a presentar un caso clínico y un artículo. Y para esto nosotros vamos a hacer una breve, otra vez mencionar brevemente lo que eran los aspectos del asma. Si estás viendo... Bueno, comenzamos... Sí. Comenzamos con las generalidades del asma. Pues esto lo explicó el doctor en la clase pasada, pero el asma bronquial, pues también existe asma... Entonces, el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea en la que vamos a encontrar una infiltración en las de células inflamatorias, sobre todo eosinófilos, linfocitos T y mastocitos en los bronquios y pues además de la vía aérea. Es condicionada en parte por factores genéticos y también va a generar un fenómeno de hiperreactividad bronquial. Siguiente, por favor. Entre los síntomas y signos que nosotros vamos a reconocer de una persona asmática, vamos a encontrar tres que son supremamente importantes. Podremos conocerlos como la triada clásica, que son la disnea, la tos y las sibilancias. La disnea, pues, como la conocemos, como la dificultad para respirar, tos que puede ser expectorante o no, dependiendo del caso del paciente, las sibilancias que están asociadas a la disnea o que puede presentar también opresión en el pecho, pero no es un síntoma pues requerido en todos los casos porque pues hay asma leve y no todos lo presentan. Siguiente, por favor. El asma lo vamos a clasificar tanto como intermitente o persistente y estas también van a tener sus clasificaciones puesto a la gravedad. Pueden ser leve, moderada o grave, esto dependiendo de los síntomas y el análisis de la función pulmonar que tengamos del paciente. Siguiente, por favor. Como lo mencionábamos en la clase pasada, hay cuatro tipos de asma que se conocen, que son el asma atópica, que es la que tiene una presencia o pues el acto como de la sensibilización, que va a ser mediada por la inmunoglobulina E, y va a ser desencadenada por la presencia o el contacto con los alergenos. También tenemos el asma no atópica, en la que no hay sensibilización al alergeno y en las que las pruebas cutáneas van a ser de tipo negativo. El asma medicamentosa, que va a ser inducida por medicamentos, tales como el ácido acetilsalicílico, que es el más conocido, o el ASA, y también pues vamos a tener lo que son, va a estar muy relacionado con pacientes rinítricos y con pólipos nasales. También tenemos el asma ocupacional,
que, como lo dice su nombre, está asociada al trabajo y a los ciertos químicos que tienen que utilizarse en las diferentes profesiones. Bueno, entonces, en parte de la patogenia, para volverlo a mencionar y tenerlo fresco, tenemos, por ejemplo, que el asma atópica se dé a una respuesta de TH2 e IgE en respuesta a alérgenos ambientales en personas. Tenemos que esto puede llegar a provocar una disfunción de las vías aéreas respiratorias, pues en parte por la liberación de mediadores inflamatorios que son potentes, o también puede ser por la remodelación de paredes de las vías respiratorias. Bueno, tenemos también que puede existir una respuesta de TH2 frente a antígenos ambientales que en condiciones normales podrían ser inocuos. Las células TH2 también pueden segregar citocinas que favorecen la inflamación y pues estimulan los linfocitos B para producir IgE y otros anticuerpos. También tenemos algunos mediadores que pueden ser producidos por leucocitos y las células epiteliales. Algunos de estos mediadores pueden ser como la histamina, que es un potente broncoconstrictor, la prostaglandina D2, que provoca broncoconstricción y vasodilatación. Bueno, para hablarles sobre el artículo de hoy, queremos mencionar que existe un estudio que habla sobre la caracterización de clínico espirométrica en pacientes asmáticos que presentan síntomas nocturnos. Esto fue hecho por la Revista Cubana de Medicina, publicado, perdón, en el año 2019. Listo. Los síntomas nocturnos son frecuentes en asmáticos y pueden relacionarse con la gravedad, el grado de control de asma y la función pulmonar. Tenemos que se realizó un estudio en 50 pacientes asmáticos con síntomas nocturnos que fueron atendidos en el Hospital Neumológico Benéfico Jurídico en un periodo de mayo del 2017 a mayo del 2018. Esto es importante porque queremos determinar las características demográficas, clínicas y espirométricas de estos pacientes asmáticos, que lo importante es que presentan síntomas nocturnos y acuden a esta consulta externa. Estos estudios se van a ver más específico en las siguientes diapositivas, pero debemos tener en cuenta que en este estudio predominó el sexo femenino. Eso fue en un 74%. Además, la edad de los pacientes que presentaron estos síntomas fue entre 40 y 59 años. Y de estos, el 60% presentan antecedentes familiares de asma o de alergia. Y la hipersomnia, que es diurna, estuvo presente en el 80% de todos los casos. Bueno, David, qué pena que lo interrumpa un momentico. Devuélvemela, porfa. Con eso se está queriendo decir, porque es que, y eso pues de pronto no lo hemos mencionado, ese tipo de asma que se presenta en personas adultas, ¿cierto? Que es diferente al asma bronquial de las personas pues con componente o base, pomados de base, pacientes atópicos, ¿cierto? Lo que mencionamos que son personas que las crisis asmáticas se van haciendo mucho más espaciadas a medida que va generando ese proceso de madurez inmunológica, pero que es factible que en esa edad que están mostrando aquí, sobre esta edad, que ahí existan situaciones de asma bronquial, ¿cierto? Por una serie de previas de lesiones, ¿cierto? Que nos estás comentando, pues que un porcentaje importante es a nivel del sexo femenino. Entonces, te pregunto, ¿la idea en este artículo fue basada en este tipo de pacientes o solamente está haciendo referencia que los pacientes asmáticos que tengan sintomatología nocturna es este tipo de pacientes, ¿cierto? No pacientes pues, jóvenes, sino este tipo, ¿cierto? Es eso. Sí, sino que, o sea, la idea de este estudio, como menciona, es que hubieron pacientes que asistían a neumología y pacientes de esta muestra, fue sacada a partir de pacientes que presentaban síntomas nocturnos. Eso es lo importante ya. De este estudio. Listo. Bueno, gracias, David. Vale. Sí, que pues. Bueno. Ya hemos hecho bastantes introducciones al asma, pero volvemos a mencionar que sabemos que es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por una inflamación crónica de las vías aéreas. Ya tenemos parte de los conocimientos del asma para comprender lo que sigue en el artículo. Entonces, para entender la metodología y lo que se hizo en este artículo, tenemos que se realizó, como mencionamos, en el Hospital Neumológico Benéfico Jurídico. Esto fue en Cuba. Este es un estudio descriptivo transversal en pacientes asmáticos, como mencioné, con síntomas nocturnos. La muestra estuvo conformada por un total de 50 pacientes asmáticos y que cumplen ciertos criterios para estar incluidos en este estudio. Primero que todo, debe ser mayor a 18 años y no debe presentar contraindicaciones para realizar una espirometría. Tenemos que, dentro de los criterios de exclusión, así como tenemos criterios de inclusión,
La exclusión es que los pacientes con antecedentes de otra enfermedad pleuropulmonar asociada no pueden ingresar en este estudio. Bueno, existen un total de 9 métodos que se realizaron en este estudio. Estas variables utilizadas son la edad, que es expresada en años cumplidos de los pacientes, el sexo, que como vimos es importante, ya que el femenino presenta un mayor predominio de síntomas nocturnos en asma, antecedentes patológicos familiares de asma o alergia, APP de otras enfermedades, tipo que padecen alguna enfermedad además del asma, gravedad o severidad del asma, que es una clasificación clínico-funcional del asma. También tenemos un nivel de control, que es de acuerdo a la frecuencia de síntomas diurnos, nocturnos, medicación de alivio y la limitación de la actividad física, que esto es muy importante en este estudio, ya que los pacientes presentan una relación con los síntomas nocturnos a una actividad, a limitaciones en la actividad física, que ese es el séptimo, la séptima variable. También tenemos que el octavo es la hipersomnia diurna, que es cuando el paciente presenta somnolencia excesiva durante el día. Este se mide a través de una escala de Epworth, que en Colombia también existe una escala de Epworth versión colombiana, que no la tengo aquí presente, pero luego se las puedo mostrar. Y la reversibilidad al broncodilatador. Esta última es importante porque es la prueba espirométrica con respuesta al broncodilatador y tiene ciertos criterios, que son 4, que es el BEF1 mayor a 12%. Estos criterios son para los pacientes que se realizaron y fueron categorizados en esto. Tipo, que tienen BEF1 mayor a 12% solamente cuando se haya esta característica. BEF1 cuando es mayor a 200 mililitros, que es solamente también cuando se haya esta característica. La otra es que las encontramos en conjunto, tanto el BEF1 mayor a 12% y mayor a 200 mililitros. Y además, cuando otra característica es cuando no presentó ninguno de los criterios de reversibilidad aguda. Bueno, ahora vamos a pasar a los resultados. Tenemos que sobre los criterios del broncodilatador, del BEF1 mayor a 12% no se halló en los pacientes estudiados, o sea que ninguno presenta esta característica. Mayor a 200 mililitros consta el 16% de los pacientes. El criterio que mencionábamos, que es el conjunto de estos, el BEF1 mayor a 12% y el BEF1 mayor a 200 mililitros, se presentó en el 50% de los pacientes. Y el de ninguno se halló en 34% de los casos. Bueno, ahora vamos a analizar las tablas que nos dio este estudio, que de los pacientes estudiados, 74% fueron del sexo femenino. Esto es lo que mencionábamos al inicio, que es la que presenta un predominio. La relación hombre-mujer es de 3 a 1, y en esta tabla podemos observar un predominio de los pacientes de 40 a 59 años, que es también lo que mencionábamos en el resumen. Esto constaba de un 52%. Tenemos que la edad media de la población del estudio fue de 53 más o menos, a 13 años. Podemos encontrarla aquí en este total. Listo. La tabla 2. Esta tabla nos muestra la distribución de los pacientes con presencia de comorbilidades y tenemos que el 60% de los pacientes tenía un antecedente patológico familiar de asma o alergia y un 40%, que es un total de 20, no recogió este antecedente, no lo presentaba. Tenemos también que el 78% de los pacientes tenía presente alguna comorbilidad. Y de estas, la más frecuente fueron los antecedentes de alergia, de atopia y de la hipertensión arterial. La tabla 3 es la de los pacientes con somnolencia diurna, que mencionamos que podía estar relacionada a estos síntomas nocturnos en pacientes con asma. Tenemos que el 20% de los pacientes con síntomas nocturnos no muestra criterios de somnolencia diurna, mientras que el 80% restante sí tuvo un grado de hipersomnia. También la afectación más frecuente fue la somnolencia con moderada frecuencia, que es un total de 30%, seguido con una somnolencia de alta frecuencia. Esto es de un 26%. Aquí la tenemos. La tabla 4 nos muestra a pacientes con limitación de la actividad física y la relación que tiene esta limitación de actividad física en relación a la hipersomnia diurna. Del total de pacientes, 27 presentaron limitaciones de la actividad física debido al asma, para hacer un 54% del total. Y al comparar la frecuencia de hipersomnia diurna con la actividad física,
observamos que en el grupo que tuvo limitaciones, el porcentaje de pacientes con alta frecuencia de somnolencia es significativamente mayor, es 44% frente a 4,3% en el apartado de alta frecuencia de hipersomnia diurna. Y por último, en la tabla 5, nos muestra que predominaron los pacientes con hipersomnia diurna, que es un 56%. Tenemos 30% en la moderada y 26% en el alta, y un 75%, que son 50% de moderada y 25% de alta. También con asma leve, ¿no? Y bueno, para terminar de hablar de la discusión, tenemos que los síntomas nocturnos son frecuentes entre la población asmática, por lo tanto tienen una repercusión importante en el control de la enfermedad, en la gravedad y la reversibilidad del broncodilatador, que es la prueba que se realizó en este estudio. Durante la noche, la resistencia al flujo aéreo se incrementa, la hiperrespuesta bronquial se reduce a volúmenes pulmonares y además hay cambios en el ritmo cardíaco. Hay también caída del flujo expiratorio máximo, aumento del tono colinérgico de las vías aéreas y se puede presentar excesiva cantidad de secreciones bronquiales. Tenemos que volver a mencionar esto. Los síntomas nocturnos en pacientes asmáticos son frecuentes y se relaciona con la hipersomnia diurna, la gravedad del asma, el grado de control, la respuesta al broncodilatador y, importante, la limitación de la actividad física, que también fue parte y tuvo un apartado especial en este estudio, ya que quería también encontrar la relación que tenía para limitar la actividad física. Y ahora pasamos al caso clínico. Listo. Bueno, con respecto David. Al caso clínico. Siguiente, por favor. Bueno, este caso ha sido sacado de la revista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México y pues, como lo pueden observar, ellos son los autores y editores. Siguiente, por favor. ¿Sí pasó? Perdón, sí, se bugueó. Tranquilo. Bueno, entonces, nos introducimos al caso de una historia de una mujer de 51 años de edad que tenía obesidad con un índice de masa corporal de 40. Esto quiere significar una obesidad mórbida. Entre los antecedentes, básicamente con respecto a los familiares, no tenemos una gran pista, puesto que ella es una paciente adoptada que no conoce de sus padres biológicos. En los tóxicos, la paciente niega tabaquismo y alcoholismo. En los patológicos, es asmática desde los 6 años de edad y en los médicos es controlada con broncodilatadores, esteroides inhalados y sistémicos, así como la santina oral, especialmente la teofilina. Siguiente, por favor. En la enfermedad actual, nos presentan el sentido del cambio como la paciente acude por tos intermitente, seca, sin predominio de horario, acompañada de rinorrea y alina. 3 días después, la tos se tornó productiva con expectoración verdosa en escasa cantidad. Se podían escuchar bastante las sibilancias a distancia y se presentaba una disnea progresiva de medianos a pequeños esfuerzos sin mejoría con el salbutamol, es decir, con el SABA. También había que anotar que la paciente había sido hospitalizada por crisis asmáticas y utiliza oxígeno complementario por las noches en su casa. Siguiente, por favor. Se hospitaliza entonces durante 15 días, entre los cuales se realizan diferentes exámenes, como lo puede ser una gammagrafía, descartando 2 posibles diagnósticos diferenciales, como lo puede ser un tromboembolismo pulmonar y una trombosis venosa profunda. Sin embargo, los síntomas que persisten a pesar de estar hospitalizada y tratada son disnea, tos y sibilancias, como les había venido diciendo anteriormente, la triada clásica, y se ingresa nuevamente al hospital por exacerbación del cuerpo. En la evolución tenemos que después de los 15 días que estuvo hospitalizada comienza con broncoespasmo, por lo que se trata con teofilina y esteroides intravenosos, que básicamente no había sido un gran cambio, puesto que ella ya venía con ese tratamiento. 10 días después se añade cuadro diarreico acompañado de dolor abdominal tipo cólico y náuseas seguidas de poliuria, polidipsia, polipnea, hasta 30 respiraciones por minuto, mal estado general y deshidratación.
ahí podemos decir que tiene un estado concomitante, aparte del asma, que ya lo veremos más adelante, por lo que la paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos y fallece lastimosamente poco tiempo después. Antes de fallecer, se trató... Anterior, por favor. Antes de fallecer, se trató con aminas vasoactivas. Sin embargo, hay un persistente descontrol metabólico de insulina. ¿Por qué se le aplicó insulina? Porque se descubrió dentro de ya el hospital como tal, cuando ya la tenían hospitalizada, se descubrió que la paciente presentaba diabetes y pues que ella no estaba controlada porque no tenía conocimiento de la misma. Obviamente, como la paciente es una paciente obesa, tenían bastantes factores de riesgo para presentarla. Por medio del catéter de Swan-Ganz se recibió un aporte de hemocultivo con pseudomonas aeruginosa. Se reportan levaduras en material de aspiración bronquial y en urocultivo, por lo que se emplea fluconazol intravenoso. Además, presentó epistaxis e inestabilidad hemodinámica. Luego presentó paro cardiorrespiratorio irreversible, que este fue la causa de su muerte, más directamente. Siguiente, por favor. Entre los hallazgos, se le diagnostica con cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar 12 días. En la radiografía de tórax, que ya se las mostraremos, se encontró foco neumónico basal derecha con neumonía intrahospitalaria. Se encontró un hemocultivo con pseudomonas aeruginosa y aspirador bronquial con pseudomonas mectoxina. También presentaba una hipertensión pulmonar ligera, tenía Cushing medicamentoso y candidiasis. Entre las pruebas de laboratorio que se realizaron, tenemos unas biometrías hemáticas, entre las químicas sanguíneas de glucosa, urea, creatinina, gasometrías arteriales, pues, para observar cómo estaba, cultivos y espirometrías. Entre las espirometrías podemos observar que ya tiene, está bastante bajo, por así decirlo, los cultivos que se encuentran, el hemocultivo con la pseudomonas aeruginosa, también que encontró pues, que tenía una candidiasis, podemos encontrar que está saturando, entre comillas, bien. Solamente tenemos uno que otro día, que es el 24 de noviembre, que ella presenta una baja de la saturación de oxígeno. Y pues como estuvo con la cetoacidosis diabética, se puede ver cómo se trató y se hizo el cambio. Y eso es como lo más importante. Siguiente, por favor. Entre los pensamientos diagnósticos, puesto que es un caso tan complejo, se analizaron distintas circunstancias. La paciente es una asmática severa con una inmunosupresión secundaria, utilización prolongada de esteroides para el tratamiento de la misma. Debido a esto, a esta inmunosupresión, se permite o se genera como un facilitamiento para que se dé una infección bacteriana, que es una neumonía mixta que resultó en bacteremia dando una posible endocarditis. Esto es simplemente el pensamiento médico que analizan los médicos que realizaron el comentario. Y sumando todo esto al hecho de ser paciente diabética y obesa con factores de riesgo, también pudiera haber cursado con aspergilosis broncopulmonar alérgica o APA. Esas son las imagenologías que comentaban. Acá en la primera imagen se puede mostrar una radiografía de tórax con presencia de zona de consolidación de hemotórax derecho y ocupación alveolar bilateral, como se puede observar. El lado derecho está bastante difuso. También en la de abajo encontramos que hay como una borrada, o sea, no se encuentra bien delimitado el seno costofrénico izquierdo, ¿no? Puede ser por un derrame pleural. Siguiente, por favor. Como la paciente falleció, se le realizó una autopsia mostrando pulmones aumentados de peso y de consistencia con múltiples lesiones nodulares necróticas de predominio en pulmón derecho, que era el más afectado por la neumonía mixta. El pulmón izquierdo mostraba amplias zonas de color violáceo de forma triangular con vértice hacia el hilo pulmonar y base pleural que corresponden a infartos. La paciente tenía múltiples infartos pulmonares, pero pues no se los habían descubierto. Y se observaban además amplias zonas de consolidación y congestión debido pues a lo que podría venir siendo el asma. Siguiente, por favor. Lastimosamente las imágenes que nos brindaba el caso venían en blanco y negro, pero son imágenes histológicas y revelando el parénquima pulmonar, estadios llenos de fibrina, también con lo que viene siendo las células inflamatorias que habíamos comentado al principio, tenía leucocitos, polimorfos nucleares, tenía bastantes eosinófilos y detritus celulares, que es como la destrucción como tal.
se observa destrucción de las paredes alveolares que corresponden a lesiones abscesadas. Además, hay presencia de necrosis extensa y hifas septadas que se dicotomizan en ángulo de 45 grados, que es un signo muy representativo que les voy a mostrar ahorita. Siguiente, por favor. Que es el signo de, pues, del aspergillus. Como lo pueden observar, ahí se ven como unas, como un, en la primera imagen, unas coloraciones diferentes que son como unas rayitas que parecen como un ángulo de 45 grados. Esto es indiciente de una aspergilosis, que era lo que tenía la paciente, una neumonía por aspergilosis. Y acá, pues, en esto están en tinción de hematoxilina de eosina del parénquima pulmonar. Además, también tenemos una tinción de Grokot en la que se pueden observar las hifas, que son estas aspergilosis con rayos de talla. Como les digo, pues está blanco y negro, entonces no se nota muchísimo la diferencia. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico final, se termina concluyendo que la paciente tenía un cuadro bastante complejo, con bastantes enfermedades concomitantes. Tenía una neumonía abscesada con aspergilosis invasiva, como se puede observar en el corte histológico. Tenía tromboembolia de vasos de mediano y pequeño calibre e infartos pulmonares múltiples. Además, tenía datos anatómicos de insuficiencia cardíaca congestivo venosa, una historia clínica de asma bronquial desde niña, desde los 6 años, y una historia clínica de diabetes mellitus que fue reconocida ya cuando la paciente estaba hospitalizada. Bueno, doctor, nosotros tenemos también un Kahoot para realizarlo. ¿Hacemos? Hagámoslo. Ok, a ver. Ahí está el código para que vayan entrando. Doctor, ¿comenzamos? Creo que ahí están todos ya, ¿cierto? Sí. Listo. Yo creo que ahí están todos, 34, sí. Y ustedes están a 35. Vale. Ustedes están duplicados, ¿cierto? Y yo, sí. Listo. Listo, entonces comenzamos con 35. Bueno, listo. 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 3, 2, 1, 0.
Perfecto. Yo creo que las puedes ir pasando un poquito más rápido porque algunas tienen mucho tiempo. Okay. Bueno, al segundo 10. Desde la siguiente, si quieres, a partir del segundo día, sí. Okay. Mac está poderoso. Listo, acabamos. Ahora sí, ganó Mark, creo. Y Mar ex. Miguel Ángel Cabrera, creo, ¿cierto? Muchachos, los síntomas no eran entre los 40 y los 59. Sí. La... Ahí la correcta era De hecho, creo 45. que esa es la correcta.
Esa era, ah, estaba correcta. Me dio la sensación que decía falso. Ah, bueno, me equivoqué. Listo. Bueno, hemos acabado. Entonces me lo logran, por favor, y me lo envían, sí. Vale. Los resultados. Sí, bueno, muchas gracias. Excelente la intervención. Dejo de presentar. Bueno, muchachos, dígame qué quieren. Seguimos, sigo yo con clase, quieren descansar un momentico, seguir con otro tema presentado por ustedes. Escucho. Doctor, descansemos un momentico y ya volvemos otra vez. Santiago, ¿cuánto? 15 minutos está bien, doctor. Bueno, listo. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, doctor. Sí, está bien. Sí. Listo, Kevin, bueno, yo. Listo, pues. Listo. Así quedamos entonces, muchachos. Son 3:45, o sea, las 4. Bueno, listo, pues.
Bueno, muchachos, seguimos. Bueno, muchachos, entonces sigamos conmigo. Sí. Sí, doctor. Bueno, listo, Iván, gracias. Estamos viendo, ¿cierto? Entonces, bueno, muchachos, las micosis pulmonares. Pena, muchachos, listo, comenzamos entonces con micosis pulmonares. Qué pena pesa el segundito, pero me correspondió responder. Bueno, muchachos, entonces con respecto a las micosis pulmonares, ellas tienen dos sitios, no hablo de las micosis pulmonares, sino las micosis, dos sitios predilectos en primera instancia, sin dejar de determinar pues, de que puede darse pues, en otro tipo de sistemas. Y en ellos son la piel, y la piel mucosas y el parénquima pulmonar.
puede darse, por ejemplo, en el sistema digestivo, dentro de otros, frecuentemente en el sistema reproductor, sobre todo femenino, y también pues, de tipo urinario. En las micosis pulmonares, pues vamos a establecer sobre estas, como son la histoplasmosis, la coccidioidomicosis, la candidiasis, el hemociste girovenci, la criptococosis, el aspergilosis, la blastomicosis y la paracoccidioidomicosis. Estas ocho juegan parte como de esa batería de determinación, de confusión, de exclusión a veces o de integración y sobre todo de ese juego los diagnósticos diferenciales, tanto entre ellas como otras enfermedades de tipo granulomatoso. Y un ejemplo, la histoplasmosis tiene tanto clínica como en algo en la forma de presentación histológica, pues indudablemente con las diferencias que lo hace que sea exclusivo de él o determinante con la tuberculosis pulmonar. La candidiasis es una patología realmente muy frecuente, en la cual pues además de que pueda generarse compromiso a nivel del parenquima pulmonar, y eso tiene algún tipo de implicaciones, pero en el sistema digestivo y el sistema genital femenino es muy frecuente. El hemociste girovenci es un hecho de cierto tipo de lesión a nivel del parenquima alveolar que genera, pues, el hecho de encontrarlo, pues, o al menos sospecharlo, pues, va dirigido como a cierto tipo exclusivo de pacientes. Bueno. El histoplasma capsulatum es un microorganismo que tiene una forma de ser 100% dependiente dentro de las células para poder tener esa facultad de sobrevivencia. La forma de infectarse es a través de estos elementos como son las esporas. Los se encuentran generalmente en los sitios donde hay acumulación de aves hacinadas, por ejemplo, en los techos de zonas donde ellos son muy amplios y que generan espacios entre el techo y la continuidad de la estructura. Eso, de todas maneras, a pesar de tener como ese tipo de características, nos pertenecen y en muchas situaciones hay que considerar que estamos enfrentándonos o frente a una situación de estas. Dentro de ellos, pues, se habla como una serie de clasificaciones, así como vimos en la tuberculosis, una forma latente, una forma primaria, una forma secundaria y una forma diseminada. Su nombre más o menos nos está generando como esa representación. Estas son imágenes donde dentro de estos macrófagos se encuentran que se generan como estas, como veremos más adelante, como estas zonas claras alrededor de dentro de la célula, pero que tienen como un componente como si fuera dentro de un núcleo que genera estos halos y que veremos a ver pues más adelante a qué es lo que eso se refiere. Es la presencia de este macrófago infestado por esta cantidad de microorganismos que tiene un halo claro periférico y que pues es el que se va a determinar como la histoplasmosis. Igualmente pues en estas imágenes, bueno, entonces la forma primaria es donde vamos a encontrar en un paciente una serie de procesos de calcificaciones y aparentemente ya resueltas. Y esa es la forma primaria y en la cual el paciente vamos a encontrar esto, que es la temperatura, pero es una temperatura que es mucho más significativa a lo que se pudo o lo que se espera que suceda en la tuberculosis. Hay un hecho que no, yo creo que todavía se utiliza, que se llama las febrículas, que son unas temperaturas que van entre 7.3, 7.5, 7.8, que el paciente manifiesta como esa sensación, pero que si no se toma la temperatura es posible que no lo vaya a determinar. Pero en eso la temperatura sí alcanza unos niveles superiores. Pacientes con una tos productiva, con de pronto manifestaciones de tipo de ese dolor de torácico, que ya lo hemos referido en tres tipos de enfermedades diferentes. Y los signos o síntomas generales, como es la astenia, la dinamia, la presencia en esto inclusive es algo determinante, como es la cefalea, y entra a jugar un papel
no importante, pero que sí pueda generarse como la presencia de las mialgias. En la secundaria, cuando ha generado esto, igualmente que en la tuberculosis, esas lesiones cavitarias y que están en los lóbulos superiores, donde el paciente va a tener igualmente, posiblemente la tos productiva con hemoptises a veces, la diaforesis nocturna, la pérdida de peso, una hipertermia en estos casos que ya no es una presentación de una temperatura tan alta, sino que es una hipertermia leve, hecho que dentro de los diagnósticos diferenciales, pues ellos tienen, cohabitan con manifestaciones muy semejantes. Y que pues entra ahí a jugar, pues, el tipo donde vive el paciente, de pronto enfermedades cohabitantes, etcétera, etcétera. Bueno, está la coccidioides imitis. Este tipo de patología es, tiene un tipo de situación favorecedora, que es igualmente en los sitios donde hay reclusiones de grandes aves, y sobre todo pues, las palomas, hecho que hace pues, igualmente techos que son altos, que son muy amplios, ejemplo, coliseos, colegios, universidades donde son techos y edificaciones muy amplias y que se pueda generar este tipo de factibilidad. Ellos van a tener una forma de presentación que se termina como en forma de barril y la forma infectante igual que la que vimos en la histoplasmosis es la presencia de las esporas. En ellos se genera esta situación de hipersensibilidad de tipo retardado y la enfermedad pues se va a llamar como la coccidioidomicosis, la cual tiene una forma de presentación primaria, una forma de presentación de nódulos y también de cavidades o evolucionar a una neumonía fibrocavitaria. Hechos que tienen como comportamiento morfológico semejantes a la histoplasmosis y a la tuberculosis. Bueno, la presencia pues, de microorganismos pues, que pues, es algo pues, de un componente pues, de tipo intracelular, donde tiene pues, unas ciertas condiciones o características que lo hace pues, que se vaya a objetivizar. En esta infección pulmonar primaria es el hecho de que se presente un paciente con lesiones en piel, como es de un eritema nodoso, que son lesiones maculares y hipercrómicas, que generan cierto levantamiento con algún tipo de signo sintomatología. Y otro tipo de presentaciones, como el paciente que es con fiebre, malestar, la presencia de tos, cefalea, y que en Estados Unidos, en algunos sitios, lo llaman como la fiebre del valle, en la cual, si adicionalmente este paciente tiene atracias, lo determinan pues, en una forma popular de reumatismo del desierto. Estas cavidades son de un mediano tamaño, pues pueden llegar hasta inclusive pues, tener una medida hasta unos 5 centímetros, pero pues digo mediano tamaño respecto a comparación con lo que vimos en la tuberculosis. Y ese material que es necrosis, pues genera un adicional, pues, o incluido entre ese material seroso y material mucoide, fuera un material que se llama como licuado, y que lo que hace es generar drenar a nivel de los bronquios y pues y posiblemente por su mismo contenido va a generar cavidades. Igualmente, presente con todos, con sus diferentes características, que pueda llegar a presentar hemoptisis y igualmente la presencia de este dolor pleurítico. Y en estos casos es posible o factible que vaya a generarse derrame pleural. La candidiasis. Y sabemos que ella es parte de la microbiota normal. Y sobre todo pues, en la mucosa vaginal, y es factible que ella se pueda incubar en el suero durante 9 minutos y va a generar eso que se hace a nivel de laboratorio, que a diferencia de las otras, esta crece es en esas estructuras alargadas, interconectadas entre ellas que se llaman hifas. Las otras dos patologías que la coccidioidomicosis y la histoplasmosis es a través de esporas. Es algo que es un oportunista. Y se establece estos sitios anatómicos, pulmonar, bucal, esofágica, gastrointestinal y de tipo cutáneo. Al hablar oportunista es porque se favorece de ciertas condiciones que puede tener el pH en ese sitio y obviamente pues en pacientes que tengan alteración de su estado inmunológico. Bueno, son hechos pues, que no sean como claros, pues este se supone que es una esofagoscopia, ahí está la luz, donde vemos sobre la superficie mucosa la presencia de estas lesiones blanquecinas.
adherentes y que en el momento de retirarlas, por ejemplo, con el instrumento del fibrooncoscopio, dejan una base de color rojizo eritematosa. Y está la mucosis, perdón, la candidiasis que se pueda presentar en cavidad oral, por ejemplo, aquí en el dorso de la lengua. Y lo que les mencionaba, el momento de generar el retiro hace que estas zonas rojizas, de aspecto como erosionado sobre la superficie dorsal de la lengua. Bueno, entonces, en primer lugar, perdón, se me va. Estás en la candidiasis pulmonar, es el hecho que en primera instancia puede generar como una especie de membranas o de pseudomembranas, porque inicialmente son delgadas, pero seguramente son adherentes, y que a medida que va generando evolución de esta patología, del incremento de esta cantidad de hifas, hace que genere levantamiento sobre la luz bronquial y posiblemente llegar a, dependiendo de la luz del bronquio, a generar fenómenos ocrucivos. Puede evolucionar a procesos bronconeumónicos que es usual que sean local o pueden llegar a presentarse de una forma difusa. Y en el momento difuso, pues hace que genere el factor de riesgo a que haga un compromiso de tipo hematoma. En esta candidiasis está la forma, pues el hecho de que encontremos una candidiasis a nivel de la mucosa esofágica, indiscutiblemente es un paciente el cual tiene que tener o solicitarse una prueba de HIV, o si es una candidiasis a nivel de cavidad oral, pues que eso lo vieron ustedes el año pasado. Y hay una situación en la cual se presenta con mucha frecuencia en los bebés, y que eso tiene un nombre específico, que se llama, ¿qué me dicen? Daniela, una de las dos Danielas. ¿Cómo se llama? Muguet, doctor. El Muguet, exactamente. Que eso es por el biberón, por la falta de aseo, y que eso no nos va a implicar que exista una alteración de tipo inmunológico. Simplemente es por el estado de no una adecuada respuesta de un recién nacido o de un bebé. Esa es una. Y la otra es frecuente que se presente a nivel de la mucosa vaginal, sobre todo, yo creo que lo habíamos mencionado, al momento que se utilizan antibióticos para manejo de un proceso infeccioso en otro sitio, y eso nos va a alterar el pH y genera que este tipo de microorganismo, que es aprofito y que vaya a tener hecho que se favorezca su sobreproducción, ¿cierto? Esta nemocistis girovenchi, que antes pesó en otros sitios, lo llaman el nemocistis carini, y es un gran oportunista, su forma de crecimiento en forma de barquillo, se limita generalmente sobre esta superficie, la capa surfactante a nivel de la membrana alveolar. Hay un hecho que se llama la nemocitosis, y que va en este tipo de pacientes que están cohabitando con la enfermedad del SIDA, en lactantes prematuros, en niños con enfermedades comprometedoras, pues casi en estilo o situación de sepsis, o pacientes que están utilizando algún tipo de medicamentos. Este tipo de patología, pues si no es en un paciente que tenga alteración de su estado inmunológico, es muy dado que se pueda presentar y se ve en personas de edad sin que vaya a generar un tipo de patología significativa. Eso nos va a generar este tipo de situación de una neumonía de tipo intersticial. Y pues es dado que se pueda presentar, por ejemplo, en los lactantes que tengan algún tipo de condición que vayan a terminarse como son niños debilitados, sobre todo pues en los sitios donde hay condiciones de hacinamiento. Signos, sintomatología, la presencia de dificultad respiratoria, siempre va acompañado de esto, una tos que en estos casos es una tos característicamente no productiva porque no se está generando en un sitio donde normalmente se produce algún tipo de secreciones. Y simplemente eso, la superficie alveolar y con parte de su respuesta en forma ascendente, pues hace que se presente este tipo de situación y que por el esfuerzo, pues en alguna vez
en algunas veces puede llegar a presentarse hemoptisis, y este que es un signo determinante en todo lo que hemos visto, que es la presencia del dolor torácico. Está la criptococosis. Es un hongo que es encapsulado. Prácticamente es muy dado, pues, a que en ninguno se presente esta característica de generar este tipo de como de protección. Y es una capa que es gruesa, que está conformada por polisacáridos, y en él se puede determinar la virulencia a través de la presencia de esos polisacáridos que se encuentran en la cápsula, por la presencia o contenido de fenoloxidasa, y porque ellos son muy resistentes a la actividad de tipo fagocitario. Es una entidad que es compleja, que se puede dar, pues, como un compromiso, además de pulmonar, a nivel del sistema nervioso. Y en este va a generar, pues, una característica morfológica que llama lesiones en pompa de jabón, por la presencia de este aspecto que está mostrando aquí la morfología, que lesiones redondeadas, de color claro y con unos bordes muy netos, que es la presencia, pues, de las cápsulas. Igualmente en esto, que son estos espacios, digamos que son como si fueran histiocitos, histiocitos aumentados de tamaño, como de aspecto hinchado, como se le puede determinar comúnmente. En esta criptococosis pulmonar, es dado que pueda llegar a presentar esto que se llama el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, o sea, el CRA, hecho que hace que en cualquier tipo de lesión donde se altere la pared o la membrana alveolar, genera la no factibilidad de que haya difusión de oxígeno de la superficie alveolar hasta el espacio intravascular. Entonces, en mayor o menor proporción terminan haciendo esto. Hecho que en el caso, pues, como parte de ese proceso, histológicamente está la presencia de ese material fibrinoide, y lo que va a formar una membrana que no va a permitir esta difusión, y lo que llama la membrana de tipo hialino. Igualmente, la presencia de dificultad respiratoria es determinante por la no posibilidad de ventilación. Paciente, como respuesta, va a presentar fiebre, el dolor de tipo torácico, e inclusive puede llegar a presentar derrame pleural. Esta aspergilosis yo pienso que no la vamos a manejar, no es como muy factible en nosotros que se vaya a dar este tipo de patología. Por eso la estoy pasando. Esta blastomicosis es un tipo de microorganismos que tienen otra característica adicional, que regularmente tienen varios núcleos y que tiene una forma de transmisión a través de estas formas redondeadas que se llaman gemaciones, y que la una está multiplicando en otro. O sea, una gemación de estas va a dar una serie de hijas y que van a tener un comportamiento inicialmente como cercano, y luego se van generando esa desicencia y tomar un componente de tipo individual. Son lesiones supurativas de tipo granulomatoso, y esta blastomicosis puede tener un compromiso pulmonar primario, progresivo y cutáneo. Esas son, pues, las gemaciones que se están dando, pues, a través de esas estructuras circulares. Los pacientes donde en la placa pulmonar, en la radiografía, van a indicar una zona condensada en la cual no es de esperarse que haya derrame pleural, y pacientes que van a tener adicional, pues, de la posible hemoptisis, es una expectoración que es de tipo mucopurulento. Igualmente, pues, con la dificultad respiratoria, los cambios en la temperatura, paciente asténico, adinámico, pues algo de compromisos de tipo general. Esta otra que vemos, pues, esta estructura que se llama como en timón de barco, porque tiene esta serie de gemaciones adheridas a la pared, y se llama entonces la paracoxidomicosis brasiliensis. En ella tiene una pared doble, pues, que va a reflejar sobre la luz, y es un proceso que regularmente es crónico a nivel del parénquima pulmonar. Y el hecho es que genera un proceso, una situación de tipo cicatrizal,
lo que da como un stand-by, como una especie de latencia de ese proceso de tipo infeccioso, el cual en cualquier otro momento va a tener una posible reactivación. Esto es lo que hemos hablado pues, en otras situaciones, que es la estructura celular con estas lesiones que están como adheridas sobre la membrana y que es una forma como de gemación y cuando pues toman esta forma, esta disposición circular, es que se termina como la imagen en timón de barco, como la que estamos viendo pues en las imágenes. El hecho pues que interesa pues en el momento, que es el compromiso de tipo pulmonar y hace que al hacer el análisis de la placa genere como una serie de cambios en el parénquima pulmonar que no generan o dan como una significancia mucho mayor a lo que uno está encontrando clínicamente en el paciente. O sea, no hay una asociación o una correlación entre los hallazgos tanto clínicos como radiológicos. Paciente igual, presencia de dolor torácico, la tos con expectoración, los síntomas generales y la disnea y la presencia de fiebre. Bueno, este caso clínico no va al tema en este momento. Y bueno, no es esta presentación. Qué pena. Bueno, muchachos, seguimos entonces otro poquito. Bueno, el edema pulmonar, se habla, pues eso algo se había mencionado en otro momento. De dos tipos, pues, o situaciones en las que se establece la forma, el mecanismo etiopatogénico del edema pulmonar. Y se establece el de tipo hemodinámico, pues un aumento de la permeabilidad capilar. Es el más frecuente, es el que vamos a encontrar en la fusión de estos dos sistemas, cardíaco y pulmonar, por trastornos del flujo sanguíneo, en el cual por alguna razón hay ectasia o hay acúmulo del flujo sanguíneo a nivel del parénquima pulmonar por el daño en alguno de las cámaras, por ejemplo, del hemicardio izquierdo, que hace que se presente esta insuficiencia de generar el transporte a través de las venas pulmonares y que se estacionen a nivel del parénquima pulmonar. Y entonces, por la sobredistensión vascular a nivel de estructuras, pues hace que se presente la permeación de líquido intravascular al espacio extravascular y genere pues el edema en estos sitios. Entonces ellos establecen que son basados por lo que les estaba mencionando, por aumento de la presión hidrostática, hecho que hace que vamos a encontrar en las bases de ambos pulmones o del pulmón que no tengan la consistencia esponjosa, son unos pulmones que son densos y que si lográramos hacer como una forma de presión sobre ellos, por ejemplo, los casos de las aptosis, pues se va a generar la salida de líquido con cualquiera de sus características, se supone que es un líquido tipo seroso. El hecho de acumularse ese líquido, pues es de esperarse que encontremos unos pulmones de mayor consistencia, donde los vasos sanguíneos van a estar injurgitados, de aspecto ectásico, dilatados, y que sobre la superficie alveolar vamos a encontrar la presencia de esto que se llama precipitado, que es un material rosado con la presencia de algunos gránulos y a eso se le llama precipitado de tipo granular. E indudablemente las células de la insuficiencia cardíaca, que son los macrófagos alveolares, con abundante material o glóbulos rojos o material hemático fagocitado dentro de ellos, que toman ese tipo de color, un color de aspecto cobrizo. Esta imagen nos está mostrando y aquí está resaltando lo que es una superficie alveolar, este es otro alvéolo, esto es un saco alveolar, y esto que estoy bordeando por acá por fuera, esto es un alvéolo, otro alvéolo, y el cual todos en su interior
de algo que debería estar así, totalmente blanco, vemos que hay en su interior un material rosado, un material rosado que eso es puro líquido, producto de ese aumento de la presión hidrostática y es un líquido edema, en la cual si hacemos el análisis de un objetivo de mayor poder, tiene un aspecto como de granulado, como es una serie como de punticos que son como el mismo color rosado, pero que tienen como una forma como de acumulaciones un poquito más densas dentro de él. Esto, todo esto de color oscuro, color cobrizo, pues es la presencia de esta célula, que es un macrófago, y que en su interior tiene depositado abundante material de tipo hemático, sobre todo los glóbulos rojos, como es la hemosiderina. De esos glóbulos rojos que han pasado al espacio extravascular, a través de estos vasos sanguíneos por aumento de las conexiones entre las células endoteliales y genera una mayor permeabilidad de células, sobre todo en glóbulos rojos. Entonces, todos estos macrófagos llenos de pigmento de hemosiderina es lo que se llama usualmente los macrófagos de la insuficiencia o células de la insuficiencia cardíaca. Bueno, en esta por aumento de la permeabilidad capilar, entonces hay lesión en estas septos interalveolar, o sea, los tabiques alveolares, donde entonces está pasando, sobre todo pues en los vasos que están en este sitio, presencia de líquido por el fuera del espacio intravascular, que llega a la zona intersticial y se va acumulando y por difusión llega a la cavidad pleural y que es el prototipo del derrame pues que se presentan los pacientes con insuficiencia cardíaca y que es lo que se llama pues la presencia del hidrotóras, pues como veremos ahora. Aquí está mostrando esta imagen, pues este vaso sanguíneo, que están injurgitados, ectásicos, de forma casi como en algunos sitios como este que forman como lagos. Y esto que es la superficie, esto es el alvéolo y este material rosado que se encuentra sobre la superficie que tiene ese precipitado de tipo granular, que puede ser un poquito más objetivizado, pues claro que aquí se alcanza a ver en un objetivo de mayor poder. Dentro de los signos, un paciente con taquipnea, taquicardia, y puede ser dependiendo pues como del compromiso anatómico de palidez o de cianosis. Dentro de los síntomas, paciente disnéico, con la sensación de ahogo, la presencia de auscultatoriamente de roncos, posiblemente de sibilancias, un paciente ansioso, paciente que está hiperhidrótico y que en muchas situaciones está en un estado de ectopnea. Bueno, este es el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y del infante. Es en el caso en el que sucede una lesión en el alvéolo y una lesión en los vasos capilares, que regularmente tiene una forma de presentación difusa. Y es el típico paciente que va a presentar en una forma rápida una dificultad respiratoria con cianosis, con hipoxemia y con un hecho totalmente complejo que es refractaria, que es un paciente al cual llega al servicio de urgencias en un estado de dificultad respiratoria, cianótico y que en el momento de hacer ponerle una mascarilla con oxígeno a las presiones pues indicadas, el paciente no va a ceder esa dificultad respiratoria, porque es que algo está sucediendo en la membrana alveolo capilar y sin importar la cantidad de oxígeno que se vaya a instaurar, no va a darse la posibilidad de esta ventilación. Eso va a depender, pues, que regularmente compromete pues el parénquima pulmonar en una forma amplia, pero debe existir sitios donde no haya tanto compromiso y pues eso le permita algo de ventilación. Eso que sucede, este síndrome de dificultad respiratoria, no se presenta no se presenta porque sí, sino que es complicación de lesiones pulmonares directas o también de procesos de tipo sistémicos. De las causas directas, las infecciones pulmonares difusas, las infecciones virales por micoplasmas, por neumonía, por el neumocistil virovensis, por la tuberculosis miliar, inclusive de los microorganismos virales también genera un tipo de lesiones en ese sitio sin que necesariamente vaya a ser una neumonitis. Y esto que es importantísimo, efectos tóxicos del oxígeno. También por la inhalación de sustancias tóxicas, por ejemplo, los pacientes, personas que están generando
fumigaciones en el campo con algún tipo de químicos inútiles, son unos elementos básicos de protección. Y otra es la aspiración del contenido gástrico. Pacientes, por ejemplo, en un estado de somnolencia o de una borrachera y que se estén de cúbito dorsal y presente MS si haya una broncoaspiración. El humo del cigarrillo y los gases y productos irritantes es un factor condicionante para que se llegue a presentar esto. Y entre los sistémicos, es muy de esperarse pacientes en los cuales tenga una pancreatitis aguda, pacientes que están en un shock séptico, pacientes con quemaduras extensas, pacientes que han tenido la utilización de narcóticos en una forma sobredosificada, pacientes que están siendo sometidos a cirugía cardíaca de corazón abierto o pacientes con la generación o requisito de hacer hemodiálisis y sean condiciones para que posiblemente se vaya a generar estos efectos sistémicos como causa del síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Las lesiones traumáticas, como traumatismos mecánicos, traumatismo craneoencefálico, contusiones pulmonares, esto que creo que se los he mencionado en algunas oportunidades, las fracturas en fémur, que hacen esa evolución a dar fenómenos de tipo embólico graso y llegar al parénquima pulmonar a ser fenómenos de tipo o lesiones de tipo trombótico. Dentro de ellos, pues mencionábamos la sobredosis de heroína, de metadona, sobredosis de barbitúrico, la utilización de paracuas, de lo que le mencionaba, de personas que trabajan en el campo haciendo fumigaciones y no utilizan un equipo de protección adecuado, la utilización del ácido acetil salicílico en algún tipo de pacientes específicos. Bueno, en la fase hematosa vamos a encontrar unos pulmones pesados, de aspecto o de consistencia pastosa, y que no son duros, pero que no son blandos, pero que siente algo de consistencia en él. Y donde vamos a observar una congestión extrema, edema intersticial, edema intraalveolar, respuesta de tipo inflamatorio. Y que esto evoluciona, esta reacción de tipo inflamatorio a la liberación de estas citoxinas, termine haciendo la presencia de fibrina sobre la superficie o el depósito de fibrina. Y en conjunto de todo esto, las células inflamatorias, las células necrosadas, el depósito de fibrina, termina haciendo que sobre la superficie alveolar esté recubierta por algo que se llama la membrana hialina y que es lo suficientemente, o tiene la característica tan suficiente para no permitir el paso del oxígeno a través de la superficie alveolar. Si tenemos de pronto la forma de recordar de esos superficies alveolares que hemos visto en varias imágenes, esto que estoy señalando de este espesor, esto rosado, es lo que corresponde a la membrana hialina. Es tan significativo el espesor que pueda generar que no hay posibilidad de realizar difusión de oxígeno en este sitio. Entonces, la membrana de hialina está formada por edema, donde tiene material fibrinoide, donde tiene restos de citoplasma de células, donde tiene lípidos de esas células necrosadas. Y en estos casos, como hay lesión de los neumocitos tipo 1, es muy dado que haya proliferación de los neumocitos tipo 2, con el fin de recuperar esa superficie alveolar para que estos neumocitos tipo 2 se vayan a transformar en neumocitos tipo 1 y tratar de recuperar ese tipo de lesión. Es dado que en estos casos, ante una membrana hialina, terminen haciendo esto, una fibrosis intraalveolar. ¿Qué hace? Que esos tabiques se engruesen y genere pues la no restitución de ese sitio. Y esto que estoy mencionando es muy dado a que pueda ser parte como de esa respuesta a nivel de la superficie alveolar del COVID-19. Perdón, el COVID. Y que pues dentro de lo que se ha determinado, pues no sé si escucharon, bueno, no, eso lo mencionaremos en otro momento algo con respecto a eso. Patogénicamente va a haber lesión, tanto en el endotelio como en el endotelio del capilar como el endotelio del alveolo, donde eso va a generar que aumente la permeabilidad, y si aumenta la permeabilidad, pues con más insistencia va a haber la presencia de líquido por el fuera del espacio
intraalveolar y se va a localizar a nivel del intersticio y de la superficie alveolar. Ante eso, pues hay una exudación de fibrina y genera pues esto, las membranas hialinas. Hecho que en esta imagen inferior sea muy notable la presencia del espesor y de lo significativo que es la membrana hialina. Hecho que hace que no sea factible de que pase a difusión a través de ella. Hecho que en algo se establece que un porcentaje importante de la mortalidad de los pacientes con el coronavirus hace que no respondan a la presencia de estos respiradores, que va un flujo aéreo pues con mayor presión, pero aquí no hay ninguna posibilidad. Por eso pues es como ese índice de mortalidad pues tan significativo. En esta imagen pues se está mostrando pues como los cambios celulares que se dan pues ante este tipo de situaciones. Aquí pues está la presencia de la luz del vaso sanguíneo, donde hay un aumento de la permeabilidad de los capilares, donde es dado que las células de defensa pues van a ser activadas y ya van a secretar una serie de sustancias, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral sobre este sitio, y va a generalizar a nivel del endotelio. Y igualmente pues a nivel de la superficie alveolar pues hay incremento, no incremento sino la presencia de estas células que son neutrófilos, pues que el hecho de que ellos estén pues implica que es un proceso de tipo infeccioso y pues que ellos van a generar pues la presencia de cierto tipo de sustancias y que esas sustancias pues van a tener algún tipo de respuesta y no inmunomoduladora, sino de respuesta, para pues dar una respuesta ante la presencia de esos microorganismos en ese sitio y liberación de pues, cierto tipo de sustancias. Bueno, ya hemos mencionado, pues el paciente, además de, pues, de estar en ese estado de insuficiencia respiratoria, pues es un paciente taquineico y cianótico, con esa refractariedad. Y es dado lo que les mencionaba hace un momento, que el paciente puede tener áreas comprometidas o algunas áreas en las cuales el compromiso no pueda no ser tan extenso, o áreas en las que inclusive ya haya llegado a generar un proceso de colapso alveolar. Hay algo en este síndrome de dificultad de respiratoria del infante que se llama también como síndrome de membrana hialina. Esto se habla como causas en las situaciones en las cuales, por ejemplo, un parto por cesárea y se por condiciones de la paciente fue necesario sedarla, eso que nunca se debe de hacer. Ese tipo de anestesias que se utiliza para eso es una peridural, en la cual pues hay disminución de la sensibilidad pues desde el sitio donde se pone, que es la región lumbar, hasta de ahí hacia abajo. Pero hay casos en los cuales hay que dar una sedación y eso hace que sea un factor de riesgo. El antecedente de una diabetes materna o el hecho de que haya aspiración de líquido amniótico del bebé o del recién nacido pues en el momento que pase por el canal del parto. O ejemplo, dicho que hace que a diario sea un factor de riesgo en el momento en que el cordón umbilical genere un enrollamiento o se encuentra alrededor del cuello, y entonces el hecho de estar enrollado, por el momento de generarse las contracciones y empujar este producto hacia afuera, pues no se va a lograr porque pues el cordón no le va a dar la posibilidad de que él salga porque está enrollado. Hace que se genere un sufrimiento fetal agudo y pueda terminar haciendo este caso de síndrome de dificultad respiratoria. Como causas también están esto que es determinante por inmadurez pulmonar. Resulta que el surfactante no se produce en etapas tempranas de gestación, él solamente se comienza a presentar más o menos sobre las 24 semanas en una forma lenta y que va incrementándose a medida que va generándose la maduración de tipo fetal. Por eso que en un feto que tiene 28 semanas de gestación y se generó un parto prematuro, se habla que más o menos el 60% de ellos van a presentar este tipo de,
de síndrome de dificultad respiratoria del infante por la no presencia adecuada del surfactante. Se habla que más o menos entre las 32 a 36 semanas, espera muchachos un segundito, hola Patricia. Sí, por favor, y yo dejo las placas ahora, ¿sí? Bueno, gracias Patricia, bueno, chao. Qué pena muchachos, que más o menos entre el 15 a 20% de los pacientes que, de los fetos que están entre las 32 y 36 semanas de gestación, y así a medida que vamos evolucionando, por ejemplo, después de la 36ava semana, es muy, un porcentaje muy bajo. Resulta que también ese síndrome de dificultad respiratoria pues, puede darse dependiendo de cierto tipo de condiciones, por ejemplo, lo que mencionamos en una paciente con una diabetes gestacional o que sea una paciente diabética. ¿Es por qué? Porque es que resulta que este surfactante pulmonar se viene a producir a partir más o menos en una forma ya determinante sobre esta semana, y que eso va a ser mediado por la presencia del cortisol, de la insulina, de la prolactina y de la tiroxina. Entonces, morfológicamente son unos pulmones que son sólidos, que no tienen aire, que son de este color rojo oscuro, que si es el caso de una necropsia, y lo sostenemos que es un hecho que se hace normativo en el momento de hacer el examen macroscópico de los pulmones, es que se metan en un recipiente con agua y si ellos se hunden, pues es un pulmón que no ha recibido aire, entonces no va a flotar, hecho que hace que a nivel de patología forense tenga una gran significancia. Y vamos a observar que los alvéolos van a estar colapsados, no muy bien desarrollados, y que va a tener esto, esas membranas hialinas amplias, como hemos mencionado, están conformadas por fibrina, por pedazos de células, por la presencia de leucocitos tipo 2 y por lípidos de esas células. Esta imagen, como la que hemos visto, pues, en forma significativa en varias oportunidades, y hay magnificada pues, lo que representa, lo que es una membrana hialina. Muchachos, ¿todavía están? Doctor, yo tenía una pregunta. Sí. En cuanto al síndrome de dificultad respiratoria del adulto, entonces uno podría decir que cualquier patología que genere inflamación en el pulmón y posterior edema, ya sea trasudado o exudado, me puede generar el síndrome de dificultad respiratoria en el adulto. Sí, es cierto. Es cierto, por ejemplo, esas neumonitis que pues, veremos en su momento, lo que se mencionó en la clase anterior de las neumonitis, que son más que de un proceso de tipo bacteriano, y en esa reacción tisular que se genera, y hace que sea factible a que se llegue a un síndrome de dificultad respiratoria. Sí, es una situación compleja en su manejo, y en su pronóstico, Y en los efectos residuales que se va a tener eso, que es una fibrosis, pues eso no se recupera. Lesión del intersticio, eso genera inmediatamente un proceso de cicatrización y es la presencia de fibroblastos y no va a permitir que se genere este tipo de ventilación adecuada. Y no necesariamente es en procesos así agudos, dramáticos, a veces, por ejemplo, en los casos de que mencionaba de la tuberculosis, que son pacientes en los cuales por alguna razón su tratamiento no fue el adecuado o que él se descuidó con eso o que era resistente a algunos de esos medicamentos. Así que termina siendo fibrosis pulmonar. Bueno, ¿seguimos hablando o qué? ¿Okay? Están saturados. Yo miro la cara de alguno. ¿Qué dicen? No contesta, no responde. Doctor Lardo, yo sí estoy cansado. Juan Camilo. Doctor, la verdad ya no. Listo. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad que sí. Es más, muchachos, si es del caso en lo que estamos evolucionando y nos queda algún tema pendiente, pues en patología cardíaca podemos tener un poquito más de espacio y entonces no es necesario intensificar en esa forma, por eso se los pregunto. Entonces paremos ahí, muchachos, ¿sí? Nos vemos entonces. Doctor, pero ¿hasta qué tema podría entrar en el parcial? ¿Cómo, Joan? ¿Hasta qué tema podríamos dejar para este parcial? Como ustedes quieran. Si quieren, hasta lo que vimos hoy o lo que vamos a ver el jueves. O sea, con eso quiero decirles que a mí... ¿Cuánto, doctor?
tema falta para terminar, pues, el bloque. Falta neumonías, falta patología neoplásica, falta patología pleura, pesiota esquivada, pero pues no creo que haya como forma. Doctor, ¿le parece si nosotros pues como que hablamos y le decimos el jueves hasta dónde podemos, como hasta qué tema podemos meter en el parcial? De acuerdo. O sea, por mí no hay ningún problema, hasta donde ustedes quieran. Hasta donde ustedes quieran, y la verdad que pues en lo que tengo yo presente, en patología cardíaca podemos tener más espacio, entonces podemos, o sea, no es necesario saturar. Bueno. Totalmente de acuerdo. María Paula, gracias por el aporte. Póngase de acuerdo y me avisan. O me dicen el jueves, ¿sí? Pues tampoco me van a decir pues que son dos temas. No, no, pues, o sea, como lo que se pueda, sin que quedemos tampoco muy saturadas. Listo, listo. Porque si lo que falta, pues es larguito. Listo, listo. La verdad que es que patología pulmonar no es que sea compleja, sino que es muy larga. Sí. No mentiras, y la otra también. Listo, muchachos, entonces así quedamos. Con darle que no terminen odiando. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Muy bien, pues. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, hasta luego, Juan Camilo.